Pues como la gente ya sabe, pues somos un gobierno de más acción, más que de hablar, de lo que vamos a hacer, nos gusta hacer las cosas, y si no tenemos pesos, vamos a dar pasos para así lograr lo que estamos buscando. Tuvimos una reunión con personal de la SADER para poder ayudar a los productores que tuvieron afectaciones por el desbordamiento de la laguna, y pues ya sean agricultores o ganaderos, puedan entrar a algún fondo de aseguramiento, donde pues se les va a apoyar a los productores con un fondo de 2,000 pesos por hectárea, donde más o menos la afectación ha sido a un grosso modo de 350 hectáreas la afectación que tenemos, y alrededor de 200 productores. Entonces, muy contentos porque a final de cuentas el personal que nos ha visitado para validar ha dado visto bueno a estas acciones, y pues a final de cuentas tratar de un poquito resarcir los daños causados por el desbordamiento de la laguna, y pues con acciones concretas, ¿no? Muy contentos de que las cosas vayan funcionando como se han previsto, ¿no? Y ser además de los pocos municipios, incluso casi únicos de la región, que han promovido este tema de afectaciones por el tema de las lluvias, de los fenómenos meteorológicos, y que a final de cuentas pues traen una gran noticia para quienes solamente han tenido ahora sí que malas noticias. Sí, mira, tiene una fecha límite de ejercicio este recurso, y la fecha límite es el 15 de diciembre. Para el caso de Gómez Farías estamos intentando que sea rápido, no como otras administraciones y otros gobiernos, ¿no? Somos de acción, estamos ayudando a la integración de las carpetas, y queremos que aproximadamente en la última semana del mes de noviembre ya se esté entregando a los productores, a los ganaderos, sus cheques respectivos para, pues obviamente, para que puedan resarcir un poquito los daños causados. De repente, como sociedad, no alcanzamos a dimensionar la afectación, más o menos hasta dónde llega la inundación y qué tanto afectó. O sea, ¿lo perdieron todos los agricultores, los ganaderos? ¿O sí, mira, pues los ganaderos se les inundó, definitivamente, como el nivel no ha bajado constantemente, pues los diferentes afluentes de la laguna pues siguen inyectando gran cantidad de agua, pues no bajan los niveles. La afectación es que no se puede cosechar la planta, no se logró hacer el grano de la mazorca, los pastizales quedaron inundados, y pues obviamente lo perdieron prácticamente todo. O sea, es un tema muy delicado, muy sensible, que pues nos solidarizamos, ¿no? En el sentido de que pues compartimos el hecho de que teníamos que hacer algo. Si en su momento no se buscó la declaratoria de desastre natural, hubiéramos querido que hubiera sucedido, pero para eso hay un proceso que se tiene que instalar desde el momento mismo que sucede el fenómeno, los fenómenos meteorológicos, instalar las comisiones, la comisión respectiva de protección civil, para que pudiera el comité, para que pueda en su momento dar un dictamen de solicitud de siniestro, y pues cosa que no sucedió. Estamos tratando de, como gobierno que acaba de ingresar, tratar de resarcir un poquito los daños causados de esta manera. Desbordamiento llega hasta Cofradía prácticamente, ¿no? Prácticamente estamos hablando de que hay áreas donde se recorrió la laguna cerca de 2 kilómetros, kilómetro y medio, y prácticamente el agua ya está a 250 metros de lo que es el poblado de la Cofradía. Están afectados tanto en tierras tierras del área federal, tienen concesiones algunos productores, y tierras del ejido de San Sebastián, el ejido de la Cofradía.